¿Qué pasó, Trigo? ¿Qué haces aquí en el irlandés? Porque no es torneo de veteranos, es una MTP. ¿Qué haces aquí? Pero es tenis, ¿no? Sí, es tenis. Y me gusta el tenis y me encanta el tenis. A ver, y vamos a tener un torneo de veteranos aquí. Ah, por eso viniste, para la previa. ¿Cuándo es el torneo del irlandés? Del 9 al 15 de mayo. Ah, con razón estás aquí. Ah, ya entendí. Preparando todo, porque preparando todo. Hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo profesionalmente. Armando, hazme el balance de lo que fue la Copa Alemán. Un torneazo. Como tú sabes, es un grado 3 ITF, que eso ya le da una buena valía. Volvimos a tener muy buena participación con jugadores de buen nivel. Nos faltó el gato, que no pudo ir porque anda ahorita con una nueva chambita. Ah, yo pensaba que una nueva novia. No, es que el gato es gate. No, digo. Acaba de iniciar una nueva clínica en Tepepan. Ah, mira, qué buena onda. Y ojalá que le vaya muy bien. Y como qué buena onda por el gatito. El gatito se le quiere. Lo que pasa es que yo pensé que le habían cortado las garras y entonces no pudo ir. Dale, chavos. Nunca se las van a cortar. Sí, no, el gato. Bien. Ya es como que ya que es el gato, ¿no? ¿Qué pasa? Pero finalmente lo que me comentabas de la Copa Alemán fue un muy buen torneo. Seguimos con el circuito creciendo. A ver, hazte para atrás para que salga tu gorra. Esta gorra está padre, pero no tiene marcas. Claro, es head. Yo soy todo head, ya sabes. Es head. El circuito de veteranos es Head Masters Tennis. Mi sponsor es Master, es Head. Y soy fiel a la marca. ¿Eres además, igual que Djokovic, ¿no? Igual que Djokovic. Y que varios, o sea, Head. Realmente es una muy buena marca de raquetas y de productos tenísticos muy buenos. ¿Viste eso que pasó ahí? ¡Ay, papá! Estás en una entrevista. No, pero pues eso no te quita que veas. Oye, Trigo, pues felicidades. Supe que te... Oye, es que traigo como una basura. Oye, supe que te ovacionaron y que la gente estuvo muy contenta y que la gente del Consejo del Club Alemán muy, muy complacida por el impacto que tuvo el torneo, sí, y todo. Sí, tienen una administración reciente, tuvieron una nueva administración, están muy ávidos de que lo vuelva a tener. Que hasta quieren la Copa Davis. Pues quieren hacer o regresar el tenis que tuvieron, ojalá. Yo creo que una Copa Davis en el club alemán seguirá siendo una superficie ideal, por la altura. Tal vez ya no tanto la arcilla, porque ahora los jugadores mexicanos... Pero las mejores series del club alemán la ganaron en cancha de Flexitap. Cuando le ganaron a España... No, a España fue arcilla, ¿no? No, ¿qué pasó? Le ganaron a Flexitap. Y también usaron la arcilla, pero cuando le ganaron a Argentina también fue el Flexi. Sí. Y la última serie que se jugó ahí fue en 96, 97. 96, sí. Y bueno, pues así están las cosas, mi queridísimo Armando Trigo. Hay que andar en todos los clubes haciendo tenis. Tú siempre has hecho tenis, digo. Y si en algo puedo contribuir en lo que sea, yo estoy abierto. Pues yo creo que Antonio Flores tiene que valorar que tú has hecho una estructura de torneos de veteranos muy padre. Y bueno, pues pues ahí estamos, Armandito. ¿Sale? ¿Eh? Igualmente, ya me tú, voy. Tú no te canses. No, yo ya voy a cerrar Respuesta Deportiva, se no los digo. Canses. Porque las marcas ya no tienen fondos para mantener. No, es difícil. Respuesta vive de la caridad. Respuesta vive gracias a ti. De la caridad.